Como habíamos señalado antes, el conversatorio sobre vínculo afectivo, soledad y uso de redes sociales en el contexto de pandemia. Para empezar a ir interiorizándonos en el tema, los vínculos afectivos, como ya he señalado, es la capacidad que desarrollan las personas a lo largo de su vida, infancia, adolescencia y adultez, por lo que pensar una única figura significativa que pueda influir en estas relaciones sería un poco difícil. Los vínculos afectivos se han asociado mucho desde la infancia, se han hecho hartas investigaciones, de ahí surge la teoría de apego en relación a los patrones vinculares que se generan, como había comentado, entre el niño y sus cuidadores, puesto que en situaciones de riesgo justamente o de amenaza para este niño o niña, se buscaría una sensación de seguridad o protección. Asimismo, también en la literatura se ha tratado de relacionar con la contención emocional, los estilos de crianza, la regulación, pensando de que los vínculos afectivos que suceden justamente en la familia serían vínculos que también darían o influirían bastante en cómo uno se relaciona a futuro en otros ámbitos. Desde ahí se entiende que los vínculos afectivos también están ligados mucho a la cultura. Entonces se plantea que el desarrollo de la persona sería una co-construcción de la cultura con el individuo, asociado a los discursos que puedan estar en un determinado contexto social e histórico. También, otro concepto que encuentro que es importante de ir abordándolo para explicar el tema de la confianza y de los vínculos, justamente es el concepto de confianza. Confianza es la base de las relaciones sociales, asimismo lo menciona Murillo, menciona que dentro de las relaciones sociales y los vínculos hay dos extremos: está la dependencia, por un lado la dependencia emocional, y por otro lado está el miedo a sentirse vulnerable o a sentirse en algún momento dañado. Desde ahí se incorpora la confianza como un concepto que permitiría sobrellevar estas dos sensaciones para relacionarse con otras personas. Desde ahí, Murillo, que fue uno de los que llevó a cabo la Fundación para la Confianza, hace una reflexión bastante interesante relacionada al contexto cultural, que es lo que se conoce como confianza cegadora. Menciona que por mucho tiempo existió una confianza cegadora, que era una confianza que se basaba en el miedo, que muchas veces las autoridades la llevaban a cabo, y que a través de esta confianza absoluta se generaba que las personas obtuvieran una mayor seguridad para llevar a cabo su vida diaria. Esta confianza cegadora, Murillo menciona que existió una crisis en respecto a esto, debido a los constantes abusos de poder que se ha observado tanto de los estados como de las instituciones. Entonces desde allí plantea que con la confianza ser la base de todo tipo de relación, existiría una crisis con respecto a la confianza en el ámbito de las relaciones sociales, en lo económico y también en lo político. Y desde ahí Murillo presenta otro tipo de concepto, que es la confianza lúcida. La confianza lúcida, a diferencia de la confianza cegadora, se identifica por ser una confianza más bien nutritiva. Se da en conjunto de relaciones en común, en donde es una relación de respeto, de construcción, de crecimiento, de mucha responsabilidad mutua, y esta confianza lúcida estaría también asociada a el poder plantearse, cuestionarse cosas en conjunto. Desde ahí menciona que este sería el nuevo paradigma que está teniendo en relación a la confianza y que también ha influido mucho en la vida cotidiana. Yo lo menciono porque considero que es importante a la hora de mencionar sobre los vínculos afectivos también pensar en la confianza y cómo esta confianza lúcida también ha ido tomando espacio en contraste con la confianza cegadora, pensando también en el contexto social y cultural que estamos viviendo en Chile. Desde ahí, los vínculos afectivos los asocio como a tres ambientes en específico: la familia, las amistades y el trabajo. Bueno, los vínculos afectivos en contexto de pandemia, y desde ahí me surge interesante pensar este conversatorio, ha sido algo que también ha afectado mucho. El tema del aislamiento, la cuarentena, ha generado que también uno
se distancie de estos vínculos afectivos. Nosotros las personas nos relacionamos constantemente dentro de estas distintas áreas. Yo las que más voy a mencionar van a ser las familias y amistades, relacionado también desde lo que he visto en terapia. La familia, por un lado, en esta época contemporánea ha sufrido bastante crisis. Ha habido un cambio estructural a nivel familiar. Hoy en día hay varias familias monoparentales. Según la INE, el casi como 41% de familias monoparentales son jefas de hogar. También ha habido familias sobre la diversidad más bien sexual. Y también, por otro lado, ha habido también un cambio a nivel cultural, asociado de que las familias hoy en día tienen una mayor exigencia laboral. Entonces eso ha generado que justamente en este grupo de familia, los integrantes de la familia tienen menos espacios de contención y de escucha y de comunicación, generando una crisis que también afecta no solamente en la niñez, también en la adolescencia y también en la adultez. Desde ahí se entiende la familia como un grupo social primario en la infancia. Se piensa y se ha estudiado bastante de que la familia, las relaciones que se van llevando en este contexto, también estaría muy ligado a cómo se relacionan a futuro con otras personas, con sus amistades, en relaciones de pareja, en el trabajo. Desde ahí se ha puesto tanto énfasis en la infancia. A pesar de esto también se ha podido identificar que a pesar de que, no sé, en un contexto de familia en donde hay de repente mucha carencia, la persona también puede desarrollar estabilidades no solamente a nivel familiar, también en la amistad, en relaciones de pareja, en relaciones más bien íntimas. Y otro concepto que surge, otro grupo que también aparece ahí, los vínculos afectivos, son las amistades. En la adolescencia específicamente es donde se empieza a abrir el espacio, ya no tanto es el espacio hacia la familia, también se le va dando oportunidades a relacionarse con sus pares a través de intereses en común. Las amistades, los componentes esenciales para formar una amistad estaría la simpatía, la empatía, que puedan también tener intereses en común, que tengan historias similares y que también haya mucha intimidad. Desde ahí se pueden pensar la amistad desde lo que son los conocidos y los mejores amigos, los que se diferencian desde lo recíproco, como también pensando en el tema de la confianza, y en que los conocidos más bien simpatía. Si bien las amistades es algo que ayuda bastante a nivel psicológico en las personas, una amistad no es lo mismo que un conocido, pero también igual se genera esa sensación de compañía, y es algo que hoy en día en el contexto de pandemia hemos visualizado que estamos al debe. También aparece el trabajo, que es otro espacio de vínculos en donde uno se puede vincular con los compañeros de trabajo y de todo eso. Dentro de la amistad es también otro aspecto de vínculos afectivos que yo menciono, que considero que también es importante, son las relaciones de pareja. Y esas relaciones son más bien íntimas. Entonces desde ahí se va comprendiendo que los vínculos afectivos es algo clave para el desarrollo de la persona, y que hoy en día, en contexto de pandemia, con el tema del aislamiento, se ha sentido una carencia, un distanciamiento con los vínculos afectivos, también el constantemente llevar a cabo las rutinas, no tener conciencia de la temporalidad, también ha perjudicado el que nos podamos contactar entre nosotros. Desde ahí, me hace mucho sentido incorporar el concepto de soledad. La soledad es un sentimiento desagradable que puede generar angustia cuando la persona percibe que sus amistades o relaciones íntimas son deficientes en comparación a la expectativa que tiene. La soledad, es decir, que no necesita, una persona no necesita estar sola totalmente para sentir soledad. Hay muchas personas que pueden estar acompañadas y sentir soledad. La soledad tiene que ver con la percepción y con la expectativa que uno tiene en relación con estas justamente con lo que hablaba de los vínculos afectivos, con estas distintas relaciones sociales. O sea, pareciera ser que si yo tengo amigos, pero no estoy conforme con lo que yo deseo o aspiro de una amistad, podría influir bastante. Entonces, la soledad se ha ligado, como mencionaba, desde la percepción que tiene la persona, pero también de las habilidades sociales. Desde ahí se cuestiona que de repente a veces las personas
no entregan, no toman iniciativa o no demuestran una motivación para relacionarse con otras personas. Desde ahí se han identificado factores personales y también elementos sociales que influirían en la soledad. En la soledad, en cuanto a factores personales, tenemos, como habíamos mencionado, problemas asociados a las habilidades sociales, baja autoestima, inseguridad, dificultad de repente para comunicarse y entregar esta, mostrar esta iniciativa o motivación por relacionarse con otras personas, versus los elementos sociales, que también los menciono, porque justamente sale el aislamiento, que es algo que hoy en día se está viviendo. También están las experiencias a veces negativas que se pueden generar, o una sensación de victimización con respecto a la relación con otras personas. La soledad en el contexto COVID ha tomado un rol bastante protagónico, no solamente por el aislamiento, sino que también se ha podido observar en la práctica que cuando a veces las personas se contagian de COVID, esto queda como un secreto, como algo oculto, son pocas las personas que se dan el espacio de comunicar esta información, lo que también generaría otro tipo de aislamiento. También la soledad en el proceso, a veces de lo que significa burocráticamente el aislamiento cuando realizan el tratamiento, estas personas que toman conciencia también se sienten muy solas. Y también en los procesos a veces de duelo, cuando a veces fallecen familiares, también hay una sensación de soledad porque el rito también se ha visto bastante perjudicado con respecto a esto. Desde ahí, creo que es importante ir mencionando las soledades de distintas dimensiones. Nos pasa que a veces, por ejemplo, ahora en este periodo de cuarentena, de confinamiento, podemos estar vinculados de repente a nivel con una familia, estar viviendo con la familia o estar viviendo con una pareja, pero puede seguir apareciendo esta sensación de soledad y uno se pregunta de dónde viene el motivo. Y desde ahí es súper comprensible, entendiendo desde las dimensiones de la soledad. O sea, la soledad se puede llevar a cabo en distintas dimensiones. La emocional o íntima se refiere a esta sensación de repente de discrepancia con las expectativas que uno tiene en los mejores amigos, en las relaciones de pareja. Mientras que en lo relacional estaría más vinculado a la amistad a nivel general y también a la familia, ¿ya? Y por otro lado está la colectiva, que ahí si se acuerdan en los vínculos también había mencionado el tema del trabajo. Justamente el tema colectivo estaría ligado a las instituciones, organizaciones que a veces uno participa, como la universidad o el trabajo. Entonces, esto no quiere decir que solamente porque uno esté con la familia o esté con tu pareja, significa que no puedas sentirse solo. Los vínculos afectivos son bien complejos, son bien amplios y requieren distintas dimensiones de llevarse a cabo. Entonces, desde ahí se va entendiendo de cómo va surgiendo este concepto de soledad. La soledad también se ha ligado mucho a nivel de la cultura, también en la edad. En la edad, bueno, las investigaciones sobre soledad han sido más en relación a los 19 años, a esta mezcla entre adolescencia tardía y adultez emergente, que es justamente la época como más bien universitaria, y también en la adultez mayor. En relación a esto de la como época universitaria, hay estudios que mencionan que la soledad se vería aumentada justamente a los 19 años. ¿Por qué los 19 años? Porque en los 19 años se genera un quiebre, la persona entra a la universidad, va tomando mayores responsabilidades que antes no estaba acostumbrado porque tienen que ver responsabilidades más con la vida adulta, el adaptarse a un nuevo sistema, que también considerando el contexto de pandemia se ha visto bastante complejizado, sobre todo porque se han perdido muchos espacios presenciales en donde los de primer año, segundo año, tenían la posibilidad de compartir y de conocerse con otros compañeros, y así también en otros cursos. Eso no se ha estado dando, y justamente esa es una de las explicaciones de por qué la soledad se veía en esta edad. Y también el distanciamiento que se podría conllevar o generar con las amistades que uno forma en la escuela debido a los cambios que se van generando. Refiriéndome a cambios de repente en zona geográfica o también cambios en relación a los intereses. Con respecto a lo cultural, y lo han tratado de vincular con el tema del individualismo. El individualismo obliga y presiona también a la persona a encontrar las soluciones por sí misma,
sobre todo la autoeficacia, el producir, lo que también trae consecuencias. Si bien se han hecho investigaciones sobre comunidades colectivistas y comunidades individualistas, y no se han obtenido avances o evidencias claras de si hay alguna relación con la soledad, sí se ha identificado que en los círculos más cercanos, dentro de tus amistades, de las relaciones de pareja, de los conocidos, de los compañeros, compañeras de universidad, si uno considera que el espacio es más bien individualista, había una mayor posibilidad de sentir una sensación de soledad. Entonces, desde ahí surge importante ir reflexionando sobre este concepto en relación a la soledad. Y desde ahí es porque voy uniendo los vínculos afectivos, la soledad y el uso de las redes sociales. Como había mencionado, el tema de la pandemia no solamente ha significado la incertidumbre de lo que pueda suceder en el futuro, el tema económico, el tema de la salud, también se ha visto afectado bastante lo que es los que son los vínculos afectivos, aumentando a veces en algunos casos la sensación de soledad, y desde ahí también es como los espacios presenciales han sido ocupados y reemplazados por espacios virtuales, lo que en algunos momentos puede ser cansador, uno puede sentir que no del todo se llena por completo, porque hay algo dentro de los vínculos, del cara a cara, que no se da en las redes sociales. Por lo que considero que es importante pensar sobre el uso de las redes sociales. Dentro de los usos de las redes sociales son bien populares en la adolescencia y sobre todo en la adultez, más bien emergente, en los jóvenes. Dentro de las motivaciones para usar las redes sociales para interactuar con personas, para autoexpresarse, para revisar lo que a veces de repente un conocido o un amigo lejano está haciendo sobre su vida, también para evadir a veces la realidad. Entonces también como una forma de documentar lo que uno va viviendo en su vida, que hoy en día se nota una diferencia con respecto a con o sin pandemia. Y también, por otro lado, el revisar noticias, que ha sido algo que me imagino que para todos y todas ha sido bastante cansador, sobre todo ahora, con toda la información que se ha obtenido. Con respecto a esto, otro aspecto o otro elemento que es necesario considerar en las redes sociales es la exposición. La exposición conlleva bastante riesgo en relación a los posibles acosos o problemas que se podrían generar al exponer información privada. También hay investigadores que han señalado que las redes sociales se han convertido en los diarios íntimos, esos diarios donde uno acostumbra a escribir lo que sucedía, ahora se ha usado en las redes sociales. Y también es cómo se juega esto de la exposición en relación a las expresiones emocionales, sobre todo en este contexto de pandemia. Cuando uno expresa emociones, también está en una sensación, en una posición de bastante vulnerabilidad, corre el riesgo de repente de alguna reacción que no sea la esperada, o también cómo las identidades van aumentando con respecto, o se va dando el espacio para ir explorando aspectos identitarios, pero más bien que sean atractivos para las personas. A veces pasa de que me ha pasado que he conversado con estudiantes universitarios que me han señalado que ya no, de repente no comparten tanta información en las redes sociales porque sienten que su vida tampoco en este momento en contexto de pandemia y todo lo que significa no ha sido tan atractiva. Dentro de este mismo concepto, otro elemento que considero que es importante para que lo podamos conversar y reflexionar son los tipos de navegaciones. No sé si ustedes manejan esta información, pero se ha investigado que existirían dos tipos de navegaciones. La navegación más bien activa y por otro lado la navegación más bien pasiva. La activa está justamente en estas personas que comparten con frecuencia expresiones emocionales, noticias, que ocupan las redes sociales para comunicarse con sus amistades, para ocupar el chat, para saber lo que le pasa a la otra persona, mientras que la navegación pasiva estaría más desde lo que es la vigilancia, el revisar la información, revisar las noticias, pero no tanto desde la comunicación o el interés de comunicarse. Entonces, desde ahí,
vamos identificando que hay consecuencias, y yo creo que de ahí, desde allí surge súper interesante ir reflexionando sobre el uso de las redes sociales. Habrían consecuencias del uso de las redes sociales, tanto positiva y negativa. Dentro de la negativa encontramos una mayor sensación de soledad, una comparación social negativa, es decir, que cuando uno revisa fotos o cosas así, a veces como que uno se compara con la otra persona que comparte, baja autoestima, depresión, ansiedad. Y por otro lado tenemos las consecuencias positivas, que son una mayor, mayor posibilidad para ir desarrollando las habilidades sociales. Se ha comprobado que justamente las personas que a veces son más tímidas o que tienen dificultades para hablar el cara a cara, a través de las redes sociales había un espacio de poder ir comunicándose. Además de comunicarse también, las redes sociales permiten comunicarte con personas que de repente no están en la misma zona geográfica o no tienen los tiempos disponibles. También el desarrollo de la identidad, como había mencionado, pero desde lo que es atractivo para las otras personas, y una disminución de soledad y apoyo social, que tiene que ver cuando a veces uno tiene la oportunidad de compartir con la otra persona, de relacionarse, si la otra persona ve que tú estás de repente deprimida, te da algún consejo también para desahogar. Desde ahí, y desde una mirada bastante crítica, nos damos cuenta que tanto las consecuencias negativas y positivas son muy parecidas, pero en lados contrarios. O sea, hace bien para disminuye la soledad, pero también aumenta todo lo que tenga que ver con la baja autoestima, depresión, ansiedad, pero también hay un apoyo social y hay un aumento de habilidad social. Desde ahí, no hay un consenso exactamente de si hay consecuencias tanto positivas o negativas. También hay estudios que han juzgado mucho, porque estos estudios han sido más bien cuantitativos, entonces dicen como que pareciera ser que los resultados tampoco son tan relevantes a nivel estadístico. Entonces desde ahí hay varios autores que han planteado que también el uso de las redes sociales, las consecuencias tanto positivas y negativas, también van a depender mucho de la forma en que uno usa las redes sociales. Desde ahí me hace sentido pensar en este conversatorio teniendo la precaución y prevención en relación a esto de la sensación de soledad, lo que puede significar el aislamiento, y también el uso de las redes sociales. Las redes sociales también se han vinculado mucho al tema de el estar siempre metido, lo que puede significar también un comportamiento bastante adictivo. Pero también es cómo vamos tomando conciencia tanto de estas consecuencias positivas o negativas. Por ejemplo, las negativas se han vinculado más a una navegación pasiva, es decir, donde la persona revisa información, busca información, pero no hay un contacto con un otro u otra. A diferencia de una navegación más bien activa, que sí tendría un contacto y habría una mayor posibilidad de apoyo social o disminución de soledad. Entonces, desde ese punto, creo que es muy importante ir tomando precaución de cómo usamos las redes sociales, sobre todo hoy en contexto de pandemia, en donde a veces esa mejor amiga, ese mejor amigo, o a veces incluso en relaciones de pareja o familia, cuando estamos en cuarentena y no tenemos la posibilidad de compartir y conversar con estas personas, las redes sociales se vuelven una herramienta útil para evitar la sensación de aislamiento, de soledad, que es justamente algo que ha ido aumentando. Pero es cómo lo vamos llevando a cabo para tener la precaución de que esto no nos haga daño ni nos perjudique, generando mayor soledad, comparación social negativa, baja autoestima, depresión o ansiedad. Entonces, desde ahí me hace mucho sentido el concepto de confianza que menciona en Río, y creo que sería bueno que lo pudiéramos reflexionar y saber qué piensan con respecto a esto, específicamente lo que es la confianza lúcida. De hecho, varias investigaciones se han cuestionado mucho el uso de las redes sociales desde esta confianza más bien cegadora, cuando a veces uno agrega con mucha frecuencia desconocido o comparte con desconocido. Está como confiar plenamente a ojos cerrados, que es algo que dentro de esto, de la digitalidad, no sería algo muy recomendable. Mientras que la confianza lúcida da un espacio para que uno pueda hacer un ejercicio de constantemente ir analizando a las personas que uno confía, ocupar las redes sociales y ocupar la privacidad que te entrega las redes sociales. Si bien igual hay información que uno sabe que va más allá de uno,
de cuidar la privacidad, pero sí en aspectos que de repente sean más personales o más íntimos, tener esa precaución de ver de qué forma se va transmitiendo lo que uno siente, lo que uno expresa o el deseo de comunicarse con otra persona a través de la confianza, pensando en esto de las amistades íntimas, pensando en las relaciones de pareja. Entonces, desde ahí es como uno va mostrando aspectos de uno personal que sean auténticos, como para relacionarse con otras personas, evitando la sensación de soledad y aislamiento. La sensación de soledad y aislamiento, lo menciono así porque también trae muchas consecuencias con respecto a la salud física y mental. Con respecto a la salud mental, que desde aquí surge el tema del conversatorio, puede traer muchas consecuencias generando, como habíamos mencionado también en redes sociales, el tema de la baja autoestima, la depresión, la ansiedad, sensación de muerte, a veces es sensación de una sensación de vacío. Entonces, también dejar ahí como incorporar esta visión para que si en algún momento, en contexto de pandemia, sientan que se están aislando y que no se dan cuenta, porque a veces sucede eso, o sientan esta sensación de soledad, también recurrir a estas amistades, a las personas de confianza, con quien compartir. Y también cuando ya la sensación aumenta y es difícil de manejar y aparecen estas consecuencias que yo mencionaba, también solicitar ayuda. Creo que es algo también importante. Es como vamos trabajando en conjunto para ir fortaleciendo estos vínculos afectivos y que no perjudiquen esta, que no nos perjudiquen este aislamiento y esta sensación de soledad. Es como vamos a través de todo esto. Además que también probablemente esto de la digitalidad vaya a ser algo que también se vaya implementando de a poco con lo presencial cuando esto vaya disminuyendo, el tema de la pandemia. Entonces, es importante ir tomando conciencia de lo necesario que son los vínculos afectivos y de cómo las redes sociales las podemos ocupar para poder estar más cerca de nuestras amistades, de nuestros seres queridos, de nuestras parejas, sin sentirnos aislados. Entonces, desde allí, a mí me surgen varias preguntas que considero que sería interesante que pudiéramos reflexionar en cómo vamos sobrellevando esto desde su experiencia, desde también información que de repente manejen, o también desde la curiosidad. Entonces, ahora doy el espacio para abrir al diálogo, para que podamos conversar en conjunto. Y bueno, voy a dejarlo ahí para que me puedan hacer algunas preguntas o también para que puedan opinar.